Bienvenidos al canal del Príncipe de la Colina Steinmar, audiolibros, historias y mucho más. Una historia de Moonlight Girl 86. Recuerdos de un beso. Su mirada profunda había penetrado su alma antes de que se animara a besarla, y supo que de allí no se iría jamás. La seguridad que encontró en su abrazo, la sensación de esos cálidos labios sobre los suyos, con esa tan dulce forma de besar, esa ternura y sensualidad única que nacía de él, y que en ese instante se extendió sobre los dos envolviéndolos, haciendo que sintieran la emoción por todo el cuerpo, sus caricias delicadas por siempre respetuosas, sin tratar de atentar a su pudor, aunque firmes, llenas de su alegría de hombre, ese magnetismo que la atrajo entonces como un imán del que dolió desprenderse después, preguntándose cómo no se había dado cuenta antes de todo lo que él escondía para ella, de todo ese amor en que en secreto le profesaba y del que ese día había obtenido solo una muestra que bastara para que recordase ese momento toda la vida. El ruido del viento renaciendo del cristal de la ventana la despertó. Había sido un sueño nada más, un sueño otra vez, el mismo que había tenido varias ocasiones durante los últimos meses. Ella por lo general, cuando estaba preocupada o acongojada, siempre solía soñar con mares embravecidos o extensos ríos sombríos, como una recompensa divina. Ahora, en estos casos, evocaba en lo más profundo de su subconsciente aquel beso que se grabara a fuego en su piel como un recordatorio de que existía la felicidad aún después de que las cosas le estuvieran yendo mal. Restregándose los ojos para despejar la cabeza y alejar el sueño. Despejar la cabeza y alejar el sueño, miró el reloj que yacía sobre la pared de su habitación. Ya era pasada la medianoche. Volvió a cruzar los brazos sobre su diario al tiempo que bostezaba, intentando concentrarse otra vez en la idea de que estaba redactando antes de quedarse dormida. La página yacía casi vacía. Era otro capítulo más de su historia, otro día rutinario había terminado en el que todo el dolor que llevaba por dentro de su ruptura con quien creía era su gran amor, lo había ocultado tras la fuerza de su espíritu, porque ella era la chica fuerte, que no se dejaba caer, aunque era imposible hacerlo por siempre y tarde o temprano ese sufrimiento terminaba por salir, por escaparse de su ser, obligándola a quebrarse como minutos atrás. Quiso escribir más, pero tan solo alcanzó a llenar dos párrafos, ya que su mente a esas alturas estaba muy lejos de allí, dormir anestesiada, y debía aprovechar aquello, puesto que le permitía pensar con mayor claridad. Candy fijó entonces su nostálgica mirada sobre un pequeño artilugio que tenía en el mismo escritorio, cerca de su lamparita de noche, y un suspiro invadió su pecho. Era una hermosa cajita musical de la que la otra persona con la que soñaba le había obsequiado aquella vez de su memorable despedida. Con cariño la tomó entre sus manos y la encendió para que la contagiara de alegría. Era la caja de la felicidad, como él mismo lo había llamado, un invento durable, delicado, casi una pieza de orfebrería, en diferencia de los muchos que acostumbraba a hacer, y además, para resaltar, funcionaba a la perfección. Su música amena era muy tierna, al igual que él. Por todos esos detalles era imposible no pensar en Alistair Corwell. Últimamente sí que lo había extrañado. Su recuerdo y su declaración antes de partir se habían convertido en un consuelo después de que su vida se transformara en un desastre al derrumbarse. Todos los sueños que tuviera con su anterior pareja, como un castillo de naipes, el sufrimiento que sentía cada vez que recordaba las circunstancias en que había terminado esa relación, parecía partirle por momentos el alma, más cuando pensaba en el joven inventor y en su linda forma de revelarle su amor. Se calmaba, pero era solo unos segundos, porque entonces volvía a encogerse, se acongojaba por un momento, un motivo diferente. Y era el saber que él se encontraba luchando en esa mortífera guerra. Solo Dios sabía cuánto le pedía para que lo cuidase. Tenía escasas noticias de su paradero por algunas cartas que él mismo enviara, y se mantenía con el corazón en la boca, al igual que el resto de la familia. Atenta a cualquier novedad, se preocupaba por él, lo quería, por eso le gustaba cuando aparecía a veces en sus sueños, como aquella ocasión, sin que ella se lo esperara.
ya porque alguna extraña ocasión su corazón comprendiera que se encontraba bien, supongo que se te hace difícil escribir como prometiste. Pero espero que te encuentres bien, dijo Candy en voz bajita mientras se levantaba y caminaba hacia la ventana para observar el paisaje nocturno de la ciudad. Dice una vieja leyenda que cuando sueñas con alguien es porque esa misma persona está pensando en ti. A la joven enfermera le resultaba una fábula hermosa y anhelaba que fuese verdad, pero sobre todo que estuviera bien. Saberlo era difícil, puesto que él se encontraba en esos momentos muy lejos, más allá de las casas y edificios iluminados de Chicago que se veían desde su habitación, pasando las imponentes montañas nevadas que se confundían a lo lejos en el horizonte, mucho más allá cruzando el océano. En otro huso horario donde, a esas alturas, ya debería ser de día, atravesando otro meridiano con esas palabras que él mismo solía usar, en otro continente. Sin embargo, ella tenía un poder en sus manos que era ineludible, su fe, la esperanza que volvía sano y salvo a casa puesta en el cielo. Por ello, con toda la fuerza de su corazón, esa noche realizó con devoción una oración en su nombre. A muchos kilómetros de allí, estallido de bombas y granadas surcaban el ambiente. El dolor de familias destruidas y la muerte de tantas personas inocentes estremecían el alma. Los paisajes alrededor eran desolados. El fuego y la devastación en algunos lugares parecían cubrirlo todo. Era una guerra cruel. Miles de hombres peleando en defensa de ideales sociopolíticos, movidos por el patriotismo y ganas de querer hacer un mundo mejor, aunque con ellos tuviesen que arriesgar sus vidas. Esa mañana el joven Corwell le tocó entrar en combate. A las 7 de la mañana se dio la voz de alarma para que su grupo se preparase para luchar al frente. Formaba parte de la Honorable, la Fuerza Aérea que defendía la Triple Ente, y por ende debía estar preparado en todo momento cuando el caso ameritara. Entente. Por ello, en cuanto recibió la esperada notificación, no se sorprendió en lo absoluto y en cambio lo aceptó con valor y resignación. Aquel día, el que fuera antes un sultán lleno de entusiasmo y energía, lucía abatido y algo demacrado. Tenía una profunda tristeza en su corazón por la pérdida de su mejor amigo. Solo unas cuantas horas antes y aquello, aunque devastador, le daba una nueva percepción de la vida. El hecho de que debatía atesorarse después lo podía perder en un segundo. Sin embargo, en medio de su pesadumbre se obligó con coraje a ser positivo y se preparó para ir a enfrentar su destino. Llevando las últimas palabras de su amigo en la memoria, intenta regresar sano y salvo, Steer, y cuida de la chica que amas. Su consejo le calaba profundo. El que conocía su historia y ahora ya no estaba, ajustándose el casco y comprobando que todo estuviese listo antes de despegar, encendió el motor del avión mientras éste tomaba fuerza. Aspiró por última vez el aroma de una pequeña flor que había recogido en el camino cuando meditaba en soledad. Una flor que le recordaba a las dos mujeres de su vida, sus dos amores, uno terrenal y el otro platónico, y pensando en ellas permaneció un poco después de emprender el vuelo. Patty era su novia, una jovencita castaña de lentes como él, dulce e inocente, que había forjado tantos sueños a su lado y que él sabía que debía encontrarse sumamente preocupada por su decisión de enrolarse en el ejército. La quería, pero por otro lado, estaba su Candy, sí. Ahora podía llamarle de esa forma, porque lo había sido durante unos breves instantes mágicos en la estación de ferrocarriles de Chicago, al momento de despedirse, cuando lo había tenido en sus brazos y el resto del mundo parecía haber desaparecido para los dos. Ella era su amor platónico. El primero, una bella niña pecosa con cabello de oro, con una risa cantarina y una alegría que cautivaba a todo el que la conociera. Él le había robado, como burdo ladrón, un beso tomándola desprevenida, pero después ella se lo había respondido, sorprendiéndolo, alucinándolo, el mejor regalo que se había recibido en la vida, como anhelaba volver a verla, aunque fuera solo un instante. Así fuera de lejos, perderse en sus cristalinos ojos, que para entonces con ilusión los imaginaba confundidos al encontrarse de nuevo con los suyos. Cómo anhelaba volver a sentirla entre sus brazos, volver a perderse en su abrazo, probar una vez más sus rosados labios. Estaba enamorado,
se le notaba a leguas, así quisiera esconderlo. Su amigo Tommy lo sabía y conocía además que no era de Patty. Había sido su confidente y aquel secreto se lo había llevado a la tumba. Por su momento, mientras volaban en dirección al bando enemigo, al que divisaron en el horizonte cual estampida de abejas, se sobrecogió y sintió temor. Pero entonces pensó en Tommy, quien había luchado hasta el fin y muerto con honor, a quien aquellos bastardos habían asesinado, y al interior, miedo se convirtió en la más viva ira dentro de sus venas. Le dijo entonces que vengaría su muerte si fuera lo último que hiciera, e intentaría cumplir lo que él le recomendara. Saldría vivo de allí para contarlo, lo haría por su familia, por su mujer que amaba, por Candy. Su beso lo protegería. En cuanto estuvieron frente a frente con el enemigo, las ametralladoras y disparos empezaron a sonar, mas Steer intentó no distraerse, solo fijar la vista en sus objetivos. Para eso estaba allí. Por un momento, cerca de uno de los aviones contrarios, le pareció fundir a su amigo con el piloto. Lo confundió, pero enseguida sacudió la cabeza, volviendo a concentrarse. Tommy ya no existía. Ya le habían matado, privándolo así de la hermosa existencia que le deparaba su futuro junto a su prometida que lo amaba. Lo habían silenciado, siendo tan joven. Teniendo tanto por vivir, merecía pagar por ello. Sin pensarlo más, Steer dirigió su arma hacia el otro avión y apretó el gatillo. Sus disparos fueron certeros, golpearon la parte del motor de la máquina, haciéndola estallar en mil pedazos. Steer hizo un rápido movimiento para direccionar su nave lejos del lugar, poniéndola a salvo, y se dio un tiempo para mirar abajo mientras veía a su enemigo caer. Notó entonces que era todo. Se había convertido en un asesino también, y no por ello se sentía mejor. Fue solo un instante de desconcentración, pero suficiente para el otro rival, quien lo tenía en la mira. A duras penas pudo esquivar la ráfaga de balas que destrozaron el ala derecha de su avión y le hirieron en un costado, pero con buen tino en su condición, supo con agilidad cambiar la dirección para ponerse en buen recaudo, aunque pronto la misma estructura del avión en la parte dañada empezara a desmoronarse. Supo que se vendría abajo y debía salir de ahí. El dolor tensaba todo su cuerpo, sentía que se trataba de que estaba desangrándose, pero no quería morir. Con esfuerzo desabotonó su cinturón de seguridad y pudo lanzarse del paracaídas cuando ya el avión no podía ser controlado. No supo el tiempo en el que llegó a tomar a tierra, ni cómo lo logró en medio de la sangrienta batalla aérea que se libraría sobre su cabeza. Estaba a punto de desfallecer. Lo único que supo distinguir era que había caído cerca de un lago de cristalina agua en la cual brillaba la luz del sol. Un sol como el de tus cabellos, Candy, pensó en su interior, recostándose la cara al cielo mientras cerraba los ojos y la imaginaba, como si se estuviera diciendo personalmente, evocándola. Sonrió en medio de su desastre al recordarla con gracia, que fuera con ella con quien empezara a practicar el paracaidismo, gracias al cual no había terminado estrellándose en alguna parte de la montaña entonces. Se dijo que al menos así su cuerpo sería enterrado con honor, pero mientras tanto se llevaba con él la memoria de tantos momentos divertidos vividos, así como la alegría de su adolescencia, de la cual ella era en gran parte la protagonista, y fueron sus expresivos ojos verdes que le acompañaban a la inocencia, a la inconsciencia, soñando como tantas veces que en algún día, ya fuera en otra vida u otro tiempo, podría estar a su lado. Los ruidos de los aviones y los estallidos seguían cerniéndose en el ambiente, cuando casi 20 minutos después algunos miembros de su tropa llegaron al lugar camuflados y lo encontraron. Había perdido mucha sangre, la cual seguía escurriéndose a través de la mano con la que intentaba cubrir la herida en la parte izquierda de su estómago. ¡Cornwell!, le llamaron, pero no se movió. Entonces sus compañeros asustados se acercaron y le tomaron el pulso. La mirada pesadosa de los jóvenes que ya con resignación intuían la baja del amigo más alegre del grupo. Cambió entonces a una de esperanza. Aún está vivo, pero muy débil. Hay que sacarlo de aquí de inmediato.